Bueno, yo empecé a la edad de los 7 años. Mi padre, al que me inició en esta disciplina, fue allá donde Polvorita, en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Por ahí comencé mis primeros pasos. Me los enseñó mi padre, pero después fui mandando a Polvorita. Después, a la edad, transcurrió el tiempo, a la edad de 11, 12 años, vine aquí al Roger de Chón. Iniciamos nuestra carrera amateur. Y hasta la fecha. Yo el primer boxeador que escuché hablar fue de Alexis Argüello, pero no lo conocía. Hasta llegué a escuchar de él, hasta que se murió. Ya vi sus primeras peleas y todo, pero el primer boxeador que escuché hablar fue Alexis Argüello. Y el que me motivaba, como te digo, fue mi padre que me metió al boxeo. Bueno, yo sinceramente cuando empezamos yo lo miraba como una distracción, como hobby se dice, pero ya a la edad que de 14, 15 años ya como que me fue gustando más y miraba que podía llegar a ser campeón o me decía la gente que soy bueno, que me decía que era bueno, que no sé. Entonces ahí le tomamos más interés, mi padre y yo, y comenzamos a entrenar más fuerte y a tomar mejores retos y a participar a nivel nacional. Bueno, como todo boxeador que le nombran como prospecto de Nicaragua, pues yo dar lo mejor de mí en el entrenamiento, cada día, cada pelea que venga, dar lo mejor de nosotros también, ser más disciplinado y llegar a ser campeón del mundo, que ese es el objetivo. Bueno, mi hijo Winston Guerrero es un muchacho, desde niño ha sido disciplinado, esforzado, bien llevado, pues educado, y en el área de deporte ha sido un amateur destacado. Bueno, lo más duro es la dieta, porque el entrenamiento lo hacemos, como te puedo decir, de corazón. Entrenamos siempre lo mejor que podemos. Mi padre siempre me está corrigiendo, me está macoteando. Mi padre también nos salimos a correr. Eso lo hacemos, como te puedo decir, no obligatorio, sino que con amor lo hacemos para que nos salga bien. Bueno, yo pienso que con los mejores prospectos de otros países, yo sí, yo soy estoy dispuesto a pelear con ellos. Pero ya como, digamos, otros campeones mundiales, yo siento que me faltan unas peleas más para agarrar más experiencia y por poder dar la talla, como se dice allá. ¿Cuáles son tus metas a corto o mediano plazo? Bueno, ahorita este año, por ejemplo, hacer unas 3, 4 peleas más antes de que acabe el año, Dios primero lo permita, y el próximo año, Dios primero, don William Ramírez y Pablo Osuna, a ver qué oportunidad nos sale afuera o pelear un título, ya sea Fede Centro o Latinoamericano. Exactamente, eso estuve hablando con el promotor de Nicaboxing, Pablo Osuna, de que necesitamos pues tener rivales más fuertes, de más calidad, de más nivel aquí en Nicaragua, para así no llegar, para así llegar a ganar, porque si no le ganamos a los mejores de aquí, no podemos llegar a ganar a los de fuera del país, pues. Sí, claro, mi padre me ha enseñado las combinaciones de él, el estilo de él, lo hemos copiado bastante porque nos gusta cómo pelea él y lo hemos querido copiar un poco, un poco similar. Bueno, sinceramente una gran bendición porque con él se me están abriendo muchas puertas, con el apoyo de él que me está abriendo muchas puertas, como decís también, él me mira como a su amigo y como a él lo miró Alexis Argüello, pues él me está mirando y más que agradecido con él y con Dios por esa oportunidad. Bueno, primeramente con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de Él, pues más que todo, nosotros tenemos el sueño, pues, de que sea campeón del mundo, mi hijo Winston. Bueno, un consejo que luchen, que perseveren,
en el deporte que más le guste, si es el boxeo principalmente, y que no se aburran, porque esto no es de la noche a la mañana que se llega a hacer.